los delitos de secuestro extorsivo agravado en concurso minero. Ella es Paulín Díaz García, detenida justo cuando salía de un plató de televisión en el que trabajaba. La acusan de haber participado en el secuestro del comerciante Hugo López Moncayo y el abogado Milton Caro Villamil, ocurrido el 30 de diciembre de 2011 en una discoteca de Cali, en Colombia. Los secuestradores pedían 3.000 millones de pesos por su liberación, pero casi un mes después sus cuerpos eran encontrados sin vida en el río Cauca. ¿Se llama su mamá? ¿Te dicen qué? Tranquila, nosotros ahorita la llamamos, ¿listo? ¿Cómo se llama su mamá? ¿El número de teléfono de ella? 32-357-9194. Listo, vamos a hacer lo siguiente, vamos a decir tu nombre completo y tu número de información a la cámara, por favor. Paulín Díaz García, 144-026-988. Estamos controlando las instalaciones del Gaula de la Policía para hacer la autorización pertinente y la carta de disposición del Gustavo Presentado. Listo. Listo, mandaron aquí un vehículo. Nada, listo. No hay problema. ¿Se me lleva ahí? ¿Loco? Listo, ya, ahorita en el vehículo lo registramos para que ya se cambie. Listo. Tomamos al vehículo. Para no ir a lo extremo. Según la policía, la presentadora habría servido de gancho haciendo labores de distracción e inteligencia, poniendo a los dos hombres en manos de los secuestradores y que además estuvo en los desplazamientos de traslado al sitio de cautiverio. En el operativo realizado por agentes del Gaula de la Dirección Antisecuestro y Antiextorsión de la Policía de Colombia, también se detuvo a un hombre con el alias La Bruja, quien presuntamente habría retenido a los secuestrados en el lugar del cautiverio. Paulín Díaz García es conocida en Colombia por su trabajo como modelo y también como presentadora del programa deportivo Guía Magazine y en otro programa llamado La Piscina. Ahora se encuentra detenida y tendrá que hacer frente al proceso judicial por su participación en este doble crimen.